Vida y Salud, con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. En los colegios Industrial y Camilo Torres Restrepo se cumple jornada de pruebas gratis para diagnóstico de COVID-19. Así lo da a conocer el epidemiólogo Carlos Marulanda al servicio de la Secretaría Local de Salud. Los requisitos pues es traer su cédula, su registro civil, su pasaporte y son totalmente gratuitas para cortar las cadenas de contagio y realizar el cerco epidemiológico. Barranqueños, colabórenos a que no se presente en Barranca Bermeja el tercer pico. Barranca Bermeja, su alcalde, su secretario de salud apuesta por controlar un tercer pico. Quienes deseen practicarse la prueba solo deben llevar el documento de identidad y cumplir las medidas de bioseguridad. La actividad continuará hasta el viernes en las mismas instituciones educativas de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Poder cuidarnos y proteger a nuestra familia y las amistades que tenga uno alrededor de nosotros. Porque hay que curarnos. Si uno no se cura, nadie lo cura. Es muy importante que todo el mundo se haga la prueba y también es importante las normas de bioseguridad. Con el autocuidado y responsabilidad de todos se logrará cortar la cadena de contagios, han dicho las autoridades sanitarias del distrito. Vida y Salud, con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.